Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, los investigadores han descubierto recientemente cómo hackear el lidar de los vehículos autónomos de Waymo y Cruise. Y bueno, como sabemos, los expertos de la Universidad de California, Irvine, afirman que confiar en esta tecnología para que los coches autónomos detecten obstáculos posee riesgos. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, los vehículos autónomos siguen en desarrollo por parte de las startups y los fabricantes automotrices, si bien a un ritmo menor y con menos capacidades de la que se fueron prometidas hace 10 años. Y bueno, a resulta de aquello, los investigadores continúan explorando sus posibilidades, dentro de lo cual una colaboración entre la UC Irvine y la Keio University, no, la Keio University Japón, encontraron algunas vulnerabilidades preocupantes en la detección de objetos de los lidar. Y bueno, al engañarlos con un láser puede producirse en los coches autónomos una falta de detección y una detección en falso con el propósito de provocar una conducción impredecible, potencialmente peligrosa. Y bueno, el recurrente relato de los coches, de los vehículos autónomos que se encuentra a la vuelta de la esquina, va y viene cada cierto tiempo. Y bueno, es una tecnología que todavía se encuentra en desarrollo, donde los fabricantes comunes y corrientes, los operadores, continúan invirtiendo en programas de conducción automatizada, pero a un ritmo tranquilo. Y bueno, así la proliferación y el atractivo de esta tecnología es suficiente para que el mundo de la investigación académica continúe implicándose profundamente en aquello. Y bueno, luego de todo, es el futuro, al menos eso es lo que se aseguró. Y bueno, pero en aquel futuro idílico de vehículos que se conduzcan solos, podría no serlo tanto, de acuerdo con los investigadores de la Universidad de California, Irvine. Y bueno, ello se debe a que hay una vulnerabilidad latente y potencialmente peligrosa en el mejunje tecnológico que hace posible los coches autónomos. Y bueno, como apoyo de su sistema de navegación y percepción sensorial, muchos desarrolladores de coches autónomos utilizan el llamado LIDAR, acrónimo de Light Detection and Ranging, detección de luz y su alcance. Utilizando pulsos láser, los sistemas LIDAR crean un mapa del entorno que rodea a medida que las señales rebotan los obstáculos, calculando así la distancia hasta aquello. Y bueno, desarrollado en los 1990 por la NASA, el LIDAR es ahora un instrumento habitual en la mayoría de los programas de los vehículos automatizados de marcas como Waymo y Cruise, ejerciendo como respaldo los sistemas vinculados a las cámaras y los radares. Y bueno, sin embargo, debido a que el LIDAR funciona gracias a un entorno preciso del rayo láser, los ingenieros informáticos y electrónicos de esta universidad de Estados Unidos, la UC Irvine, y la Keio University de Japón, se sopesaron primero y comprobaron luego la posibilidad de interferir en el láser con mala fe. Y ciertamente los resultados son preocupantes para los nuevos sistemas líder comerciales que se pusieron a prueba. Y bueno, el equipo de investigación encontró deficiencias tanto en los sistemas líder más antiguos como los más recientes, los cuales pueden provocar reacciones bruscas, innecesarias y peligrosas en la conducción de los coches autónomos. Y bueno, en función de los parámetros establecidos por el desarrollador, estos ataques podrían motivar paradas de emergencia o brusco volantazo para alejarse de un objeto percibido, pero que en realidad no están. Y bueno, esto supone un problema desde la perspectiva de la seguridad vial, porque los conductores humanos en las proximidades no detectarían aquel mismo peligro con el peligro potencial de sufrir una colisión a causa con estas confusiones. Y bueno, en estas pruebas descubrieron que era probable introducir aquellos objetos fantasma en sistemas
LIDAR antiguos y más actuales, aunque los más recientes fue casi imposible engañar su detección de objetos gracias a su emisión aleatoria. Los puntos láser y bueno, no obstante, los investigadores también ensayaron otra posibilidad mucho más preocupante, aunque los cuales son ataques con láser dirigidos sin utilizar la capacidad de detección de objetos de los coches autónomos. En vez de engañar al vehículo para que esquive un objeto que percibió, estos ataques intentan ofuscar la detección de obstáculos. Completamente, las consecuencias no son fáciles, no son complicadas para imaginar y bueno, pero antes de que nadie entre en pánico, es bastante importante resaltar que los investigadores piensan que la probabilidad de un ataque de este tipo es bastante reducida porque los vehículos autónomos son objetivos móviles. Y bueno, por ello concentrar frente a ellos un haz láser continuo y suficientemente poderoso como para bloquear sus pulsos aleatorios es una tarea bastante difícil en los materiales y mayormente inefectiva. Y bueno, mucho más aún más, el equipo de investigadores también ensayó a través de mecanismos de defensa contra ambos tipos de engaño por láser y bueno, en el caso de los objetos ficticios, o sea, los falsos, la mayoría de LIDAR de nueva generación son capaces de rechazar estos ataques por sí solos. Aún así, el equipo sugiere mejorar la emisión aleatoria de estos pulsos con el propósito de limitar los efectos de ambos tipos de ataque y bueno. Como en cualquier estudio académico, siempre hay limitaciones y el equipo de investigación no pudo comprobar su hipótesis en un vehículo en movimiento en alta velocidad. Y bueno, asimismo, algunos fabricantes de LIDAR como Luminar no se incluyeron en la prueba debido a su mayor alcance de detección. Y bueno, el LIDAR del robotaxi Waymo también se descartó para estas pruebas y bueno, pero ¿por qué alguien quería engañar a los coches autónomos más allá de una disquisición filosófica acerca de los males de la tecnología? Este tipo de engaños se dan constantemente en las aerolíneas con pilotos que reportan ataques similares en radares y GPS al momento sobrevolar regiones en conflicto y bueno, cualquier industria está llena de escépticos y algunos quizás llevan su escepticismo bastante lejos y bueno, sea como sea, de cara a los constructores de coches autónomos, esta investigación aporta un buen mapa para ayudarle a reforzar su sistema mucho más y bueno, puede que todavía veamos vehículos que se conducen completamente solo, pero siguen trabajando en aquello. Y bueno, esto es lo que asegura su autor Takami Sato. Esta es hasta la fecha la investigación más exhaustiva sobre vulnerabilidades en los LIDAR que jamás se han realizado. Combinar pruebas en entornos reales y simulaciones por ordenador, hemos sido capaces de obtener 15 nuevas averiguaciones para enriquecer el diseño y la construcción de los próximos sistemas de conducción autónoma. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.